Familia, vénganse para acá porque el programa de hoy va a estar muy, muy interesante y hoy vamos a empezar con un tema padrísimo que a lo mejor tú te puedes identificar o te puede servir para tu vida. Está con nosotros Elios Herrera, que es parte de esta familia. Hola. Y está con nosotros Omar Moreno, que es experto en negociación. Y vamos a estar platicando sobre estos casos de éxito. Quiero que lo cuentes tú, Omar, porque yo ya me sé toda tu historia, pero quiero que lo cuentes para que nos sirva y para que nos aliente a ser una mejor persona y sobre todo una persona exitosa. Bienvenido. No, muchas gracias. Déjenme darles un poco de preámbulo de quién es Omar, porque Omar es el caso de éxito. Es claro, el que vamos a presentar como caso de éxito. Omar empieza una familia muy humilde, muy, muy humilde. Me platicaba, de chicos no había ni para zapatos, no había ni para cosas elementales, pero su papá, que era chofer de una refresquera, apuesta por la educación y dice, toda la lana que ganamos va a ser para educar a nuestros hijos. Y entonces de ahí, Omar, pues se hace empresario, termina unos estudios de posgrado en Harvard y luego va o sea, sí invirtieron todo. No, lo metieron, bueno, pero después, todo eso ya fue después, ¿no? pero le metieron todo y va escalando, entendiendo lo importante de hacerse líder, lo importante de compartir, y se asocia a la Organización de Rotarios Internacionales. Y bueno, es el primer mexicano el primer y único mexicano con un cargo internacional en Rotary, que es una organización que, ahí si tú platícanos, ¿qué onda con Rotary y qué significa ser un líder internacional de esta organización? Bueno, pues mira, te platico un poco de la organización como preámbulo. Rotary International somos una organización de talla mundial. Tenemos una presencia de marca en más de 217 países. Wow. Y somos alrededor de 1,200,000 rotarios voluntarios en el mundo. Que nos une la buena voluntad. ¿A qué se dedican los rotarios? ¿Qué hacen? Mira, los rotarios somos líderes sociales, líderes empresariales, que tenemos algo en común. Querer ayudar a nuestra comunidad. ¡Ah, qué bonito! Oye, pero Omar, quiero que me cuentes, porque estas historias me encantan cuando venimos desde abajo, porque muchos hemos venido así, y de repente eres una gran persona. ¿Cómo es que llegas o cuáles son los obstáculos que tuviste que brincar para llegar hasta donde estás el día de hoy? Pues mira, la verdad es que comencé en una familia, como bien lo comenta Elios, en una familia muy humilde, pero muy trabajadora. Y la verdad es que no importa dónde comiences, sino a dónde quieras llegar, probablemente en el camino te vengan muchísimas dificultades. ¿Lo tenías visualizado? Perdón que te interrumpa. Ah. Desde chavo decías, yo quiero llegar a ser alguien y destacar. Siempre quise ser empresario. Y tuve esa intención porque siempre quise poder ayudar, ¿no? La verdad es que yo llegué a Rotary, por ejemplo, no porque tuviera muchísimo dinero para donar, sino porque sabía lo importante y lo difícil que es no tener un solo peso en la bolsa. Por supuesto, y has logrado muchísimas cosas. Yo soy mamá de dos adolescentes, te quiero compartir, y seguramente tú que me estás viendo también tienes hijos y quieres que sean unos chavos felices y exitosos. ¿Qué le dirías a todas las personas que nos están viendo? Porque tú lo viviste en carne propia, para que sus hijos sean unos niños felices y exitosos, porque yo no creo que pueda existir el éxito sin la felicidad. ¿Qué les dirías a todas estas personas? Bueno, que pues no importa dónde comiences, sino a dónde quieras llegar. Que realmente si tienes tu sueño, lucha por él. No importa lo que se te atraviese, no importa lo difícil o las complicaciones que vengan. Si al final del día tú quieres lograrlo, por favor, no desertes. Que sigue con ese paso de éxito y haz lo que te apasiona. Si no es el lugar donde te sientes cómodo, cámbiate el lugar. Nunca es el tiempo adecuado, sino el momento que tú decidas. Y apostar a la educación. Totalmente. Y creo que también fue parte muy importante de tu familia. ¿Qué dirías a eso? Hijo, pues la verdad es que yo estoy súper agradecido. Una situación que me apasiona, pues es mi familia. Y algo en Rotary que también me ha dado la oportunidad de hacerlo es poder involucrar a la familia. Rotary es familia también. Tenemos desde las esposas que son damas rotarias, los hijos que son jóvenes entre 12 y 18 años Interax, jóvenes de 18 a 30 años chavos. Rotarax. Entonces, hay una oportunidad de mezclar familia, trabajo y ganas de ayudar a la gente. ¿Tú ya tienes tu propia familia? ¿Tú ya tienes esposa, hijos y demás? Sí, por supuesto, soy papá de dos hermosos hijos. Y bueno, también como comenta Elios, también aquí hay una gran oportunidad de crecimiento profesional y económico en la organización a través de diferentes instrumentos como lo que son grupos de acción rotaria, donde hacemos negocios entre amigos y favorecemos y capitalizamos los proyectos de servicio. A la comunidad. Oye, ¿y alguna satisfacción que te haya dado ya ahorita que ya estás en la cúspide, mi rey, ayudando a la gente? Y, no, pues la verdad, eres un empresario, eres exitoso. ¿Qué satisfacción así te has llevado que digas, wow, la tengo aquí clavada en el corazón? Híjole, pues la verdad es que son varias, pero especialmente algo que marcó mi vida fue el poder ayudar a personas como yo. Qué bonito. El poder liderar el desarrollo económico local.
con personas que decían, algún día voy a tener negocios y también va a estar bien padre como el tuyo. Entonces, ver esa cara y ver esa situación en las personas, la verdad es que me llena de satisfacción. El poder ayudar a los niños, el poder favorecer también a que ellos vean que la educación es muy importante. Claro. Entonces, la verdad es que es la mayor satisfacción. Y ser un ejemplo, ¿no? Por supuesto, y Omar, ¿sabes qué? Quiero que me digas cuál es la herramienta más importante que has tenido o que te ha dado la vida para estar en el lugar que estás. Porque no nada más eres exitoso, eres un gran ser humano, preocupado por tu comunidad, preocupado por tu familia, preocupado por tu país. ¿Cuál es esa herramienta para poder aplicar a nuestros hijos? Pues la verdad, la pasión. La pasión. La pasión y el amor a tu familia. O sea, mis papás dieron muchos años de su vida y aparte del ambiente, por supuesto, económico y toda esta parte que de sacrificio en la vida, lo que ellos hicieron fue crearme con amor. Pasión. ¿No? Entonces, eso, pasión y amor. Yo recapitularía un poco, por supuesto, no importa tu origen, sino tu destino. Exacto. No importa hacia de dónde vienes y de dónde quieres ir. Y este tema de dar, este tema de dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a dar a otro, que es lo que hace la organización. Mientras más das, mientras más cooperas, mientras más ayudas, mientras más semilla generas, pues más cosechas, más y más cosechas y más recibes, ¿no? Entonces, me gustaría complementar este comentario con algo que es, en la organización tenemos un lema que es dar de sí antes de pensar en sí. Oye, háblales de la carrera, rapidito, ¿qué días? Como bueno, hay un evento padrísimo. Sábado 21 de marzo tenemos una carrera con causa, vamos a ayudar a personas con síndrome de Down y bueno, pues vamos a romper un récord Guinness. Eso. Ahí los esperamos. Ahí estaremos, pues, Mar, muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios. Felicidades. Gracias.